ya nos encontramos nuevamente en Carnes Garibaldi, donde en unos momentos más va a comenzar la rueda de prensa de la Feria de San Pedro Tlaquepaque. El día 16 es Julián Mercado y Junior Hernández, y el día 17 Banda Renovación con Chicho Castro y sus aliados y los Mero Reyes. La siguiente semana, el día 22 de junio, tenemos al señor Pancho Barraza. El día 23 tenemos a Banda Agua de la Llave y Crecer Germán. Y el gran cierre es el día 29 de junio con Grupo Bronco. El año pasado, ahora van a ser 3 horas gratis, de 3 a 6 de la tarde, y vamos a contar con juegos espectaculares. Vamos a tener un... Somos mucho más desoleados, vamos a estar el día 28 en la feria, y esperamos el 17 en el Palenque. Ahí esperamos a la gente. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Somos los líderes de la banda, y vamos, nosotros vamos en el 22. El 22 para que vaya toda la gente, va a estar muy bueno. Nosotros somos Lobo, somos una fusión del rock con el regional mexicano. Nosotros vamos a estar el día 25 de junio. Ahí lo esperamos. Cierro. Bueno, los secretarios estaremos con los Stroke y los Tinos el día 27. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Con José Noriega, Juan Noriega, voz de la banda Peña Verde. Y vamos a estar el día 23. En el marco de la feria de San Pedro Tlaquepaque, nos esperamos. Muy buenos días al Ayuntamiento de Tlaquepaque, al Güero Castro, gran amigo, al Güero Reynoso, perdón, y a todos los colegas que se encuentran presentes. Muchísimas gracias por la invitación. Nos toca estar el viernes 29 de... ¿Cuándo iban a estar? Pero ando pensando en las novelas. Vamos a hacer el viernes 29 de junio. A partir de las 7 de la noche, completamente gratis, en el jardín Hidalgo, por favor. Que no se les olvide, sonar a la mamá también, sin presumir, bueno, sí, presumiendo también, que tenemos nuevo disco y también tenemos nueva gente, como yo, nueva gente con Sonora Palomar. Y pues ahí vamos a estar presentando nuestras nuevas canciones. Bienvenida. Bien, nosotros somos Stand Up University, somos un colectivo de comediantes zapatillos, va a haber 6 comediantes en competencia, va a haber premios en efectivo, y nosotros lo que buscamos es, sin ofender a las personas, simplemente a través de la picardía mexicana, en doble sentido, hacer reír y que las personas olviden sus problemas, que olviden la agenda, que si la suegra no los quiere, que lo olviden también. Vamos a reír el 24, gracias a Tlaquepaque. Antes de nada, buenos días. Mi nombre es Adán Lozano. Gracias por tomarme en cuenta, bueno, para estar nuevamente en la feria de Tlaquepaque. Y nos esperamos el día 25 para aprender a ser Adán Lozano. Gracias. Mi nombre es Samuel Rosales. Y bueno, pues agradeciendo primeramente al patronato de la feria de San Pedro Tlaquepaque, a todas las autoridades, a todos los medios que bueno, la invitación a venir a esta presentación, pues. A nosotros nos toca el martes 26 de junio. Ahí los esperamos en el Teatro del Pueblo. Me gusta por los años y mi banda se va. Gracias. Somos de los Falcons. Vamos a estar el 20 en el Teatro del Pueblo. Por ahí los esperamos. Y el 29 vamos a estar en el Palenque. Pero viendo a Bronco, los invitamos también. Ahí los esperamos. Digo, también vamos a ir al Palenque a visitarnos. ¿Okay? Y un día antes de van a estar los Unidos de los Diálogos. Muchísimas gracias. Buenos días a toda la gente, medios de comunicación, al patronato, bienvenidos, muchísimas gracias. Nosotros somos los dos Villalobos, orgullosamente de Tlaquepaque, los tres días, para que vayan mañana. Bueno, nosotros el 19, ellos el 20. Hey. Y bueno, queremos de verdad agradecerles a toda la gente que estén aquí, agradecerle a nuestro amigo el Güero
Ya qué bueno eres, güey, porque ya no sé cuántos buenos eres. Bueno, Reynoso. Vamos a hacer un buen ambiente con ganas de los paseos con la Sonora Palomar. Y bueno, ahí los esperamos el 17 de julio la banda para ustedes, ¿sale? Gracias. Bueno, la verdad, la presentación de las carrazas, vengo de un viaje de placer, vengo de dejar a mi vieja y a mi suelta en el aeropuerto ahí. Muchas gracias, buenos días a todos y buen día para todos, de verdad, de corazón. Muchas gracias a los medios de prensa, comunicación, a los patrocinadores, gracias a los personales que nos acompañan, a las modelos que están aquí atrás con nosotros, muchísimas gracias también. Gracias por su presencia, nos vamos al desayuno, gracias, desayuno para todos aquí. Yo al público de FBI, FBI, CYA, CYA, 213, SC, CSI, y todos esos pinches mamás que tienen un pinche compa que quieren, ¿verdad? Tenis, sí, cómo hacemos su pinche medio, pero un saludo a toda la gente, chequenlo, denle, compártelo, denle like, se ven a mi página, y un saludo para Coyotito en la calle. ¿Qué? Coyotito en la calle. Sí, ya sé, así hablo yo, ni modo, ¿ok? Y un saludo para Tommy, ay, también para mi compita que Alex. Alex Lara, que al medio anda con todo. Ay, medio. No, soy Alex López. Qué miedo. Mira, no estoy temblando. ¿Cómo está? No, pues es que yo tengo que tener fundamentos para poder estar ahí, para yo poder decirle a fulano de tal, no estés haciendo esto, porque no tengo yo. Pero aquí dices, no vas a ir a tirar, güey. Vas a ir a tu punto de vista de como tú ves los medios. Por eso, de pero antes, pero yo, ahorita. Por eso, pero yo cómo voy a dar un punto de vista cuando yo no tengo título. O sea, si yo no tengo un título, sí lo tengo. Uh-huh. Pero si yo no tengo un título, por ejemplo, otras personas que no tienen un título, ¿cómo se van a poner a decirle a otra persona que tiene a lo mejor estudios, uh-huh, tiene título, pasó por algún? Simplemente decir, cuando fue Carlos Mora, no me digas que Carlos Mora tiene título. Por eso, pero... ¿Qué chingón estuvo Carlos Mora? Por eso, o sea, yo no soy así. Yo dijera, pues está Sandra Rivera, que estaba en Milenio, está Nelsi del Occidental, está Lemus, Oscar Lemus, está Franco. Franco, el periodista. Eso es lo que dice Vidal, que meten otras cosas que no deben de meter. Tú sabes que los sacrificios, con muchas cosas que yo sé que le ha pasado, y él también puede dar su punto de vista en la mesa, y saben que yo a lo mejor yo lo hice de este modo, a mí funcionó, a lo mejor a ti no, para mí sí me funcionó. Entonces mejor cámbiale el nombre del de Mali, ponle, sí, te pare de sufrir, ¿verdad? Más bien, lo que quieres es ayuda. Entre amigos, también. Sí. Pero ya un debate, pues, ¿sabes? Sí, así ponle, platicando entre amigos, sí, o pare de sufrir. O la charla. No, o sea, somos compañeros, somos amigos. ¿Por qué le voy a decir a sacarle las trapitos a mi amigo? Si él está aquí porque le gusta, porque quiere trabajar, quiere crecer, quiere aprender, todos estamos aprendiendo. O sea, nunca dejamos de aprender. O sea, estamos aprendiendo. Lo que tú estás diciendo, Vidal, es exactamente lo que nosotros hacemos ahí. Exactamente lo que tú estás comentando ahorita es lo que exactamente hacemos. No es para atacar ni a él, ni a ti, ni a nadie.
sí le metí aquí en su punto de vista, como tú lo acabas de dar ahorita, y es lo que se trata. O sea, no es de atacar, porque no, no estás atacando a nadie. Pero yo estoy en contra de eso. O sea, me están grabando, están sacando el bate. ¡Güey! O sea, porque no me dijeron que están haciendo un debate. Ahora me meten como haciendo primero una opinión. O sea, amor y paz, amigos, compañeros, yo soy amigo siempre.